A diario recibo mensajes de que he mejorado mucho en Crash Team Racing, que soy un muy buen jugador y la realidad es que sí he mejorado bastante y que por momentos yo mismo me desconozco de cómo he corrido tan bien alguna pista, pero también es verdad que detrás de cámaras hay muchos errores y muchas pistas en la cual corro como un verdadero novato. Y quien ya tiene tiempo siguiéndome en el canal sabrá que mi objetivo a la hora de subir videos de Crash Team Racing no es demostrar que soy mejor que otros. Vaya, yo soy el primero que me burlo de mis defectos a la hora de jugar, pero eso tampoco quiere decir que yo sea un mal jugador, no para nada, simplemente soy un jugador normal que a veces le salen las cosas muy bien y más cuando me esfuerzo en superarme, y otras veces me salen las cosas muy pero que muy mal. De hecho es muy satisfactorio hacer una mala carrera en la primera o en las primeras dos vueltas y al finalizar conseguir terminar en las primeras tres posiciones como lo están viendo en pantalla. Bueno, olviden eso. Otros me dicen que ya aburro con las mismas pistas y créanme que las traigo porque son las que más me tocan en el online y muchas veces son las que más domino, pero he tratado de traer la máxima variedad posible al canal. De hecho, hoy mismo les traigo unas partidas contrarreloj y unas partidas online en pistas que no se ven muy frecuente en el canal. Mientras las corro les voy explicando el por qué a veces no las subo y por qué las estoy subiendo ahora mismo. Así que vamos allá. ¿Qué pasa, gente? Aquí estamos en la fábrica de Crash Nitro Car y esta vez un contrarreloj para vencer al gran Oxide para ver qué tan difícil nos pone esta prueba. Esperemos que la ponga un poquito fácil porque no queremos batallar. Y bueno, gente, ¿por qué les traigo esta pista y anteriormente no se las traía? Pues bueno, esta pista me toca muy poco en el modo online, de verdad me toca muy pero que muy poco. Y es una pista que realmente me gusta, pero es una pista que casi no me aparece. Y cuando me ha aparecido, quizá no sé, se salen de la partida o de plano me fue muy mal, pero bueno, por X o Y razón no la he traído. Esta vez la traigo con Oxide para que vea que la gente que sí me gusta, que sí me hace la pista, no soy un experto, obviamente no soy un experto. Y ustedes dirán, no puede ser, crítico, que te guste y no la hayas traído. Bueno, gente, todos tenemos nuestras pistas favoritas. Esta me gusta, pero no es de mis favoritas. De mis favoritas está Valle Meteoro, Koala Carnival, Crepúsculo. Esas pistas a mí me gustan mucho, son de mis favoritas. Pero esta, a pesar de que no es de mis favoritas, no es que me disguste. Es por eso que cada quien tiene sus pistas favoritas, gente. Por eso a veces traigo más unas que otras, porque es donde mejor me va. Pero como pueden ver aquí a Oxide lo traigo un poquito atrás. Aquí fallé un poquito. Cuidado con el charco de lodo. Aquí vemos con Entropy, el cual no lo había traído al canal. Hace muy poco lo desbloqueé. Y no porque no pudiera, sino que era pura desidia, gente. Al igual que Oxide. ¿Por qué no he vencido a todos los Oxide? Porque es pura desidia, es tiempo. El problema realmente de todo, gente, es el tiempo. Mi trabajo me absorbe mucho tiempo. Y cuando llego a casa, pues digo, ¿qué juego? Crash Team Racing. Y si juego Crash Team Racing, ¿qué voy a jugar? ¿Contrarreloj? ¿Online? ¿O qué sigo jugando? Entonces, o a veces estoy jugando otros videojuegos. Y entonces a veces me pongo a jugar modo online y no contrarreloj. Y es por eso que pues no he desbloqueado, por ejemplo, a Entropy, el digital. Pero bueno, tarde o temprano lo vamos a obtener, gente. Por lo menos ya tenemos a todos los personajes. Y esta vez tengo aquí a Oxide un poquito atrás. Como pueden ver, la pista me sale muy bien. No como un experto, claro que no. Pero lo tenemos muy atrás y esto está aseguradísimo, gente. Me puedo equivocar y Oxide no creo que me vaya a alcanzar. Miren, aquí viene el atajito. Bien, gente. Ojalá me tope esta pista más a menudo en lo que es en el modo online, pues para traer un poquito más de variedad. Pero de verdad, los que traigo es porque son las que más me aparecen. Y últimamente la de Vega Mix Manía me ha aparecido muchísimo. ¿Por qué? Porque es la Grand Prix que está ahorita de moda. Pero bueno, gente, aquí vamos. Vamos a terminar en la primera posición. Si algo extraño no pasa, ¿qué podría pasar de extraño para no quedar en la primera posición? Vamos Entropy. Y después vamos a ir a una pista que de plano le tengo mucho miedo y cometo muchos errores. Pero de eso se trata y de eso les quiero hablar, gente. Así que vamos a la otra pista con un récord de 2 minutos 42 segundos. ¡Vamos allá! Y bueno, aquí estamos en País del Trueno. A ver qué tal nos va. Esta pista, sí, gente, le tengo mucho, pero que mucho miedo.
porque no me caigo, pero sí fallo muchísimo. Y estar jugando contra Oxide para mí es un gran reto, aunque muchos dirán, ¿cómo va a ser un reto para ti, Oxide? Pues bueno, gente, ya verán cómo está el nivel aquí. Entonces vamos a tratar de ganarle a Oxide en una pista la cual me describe como jugador. A veces me salen las cosas muy bien y a veces muy mal. Aquí siempre empiezo a fallar, pero mira, ahora sí me salió bien. Aquí fallo muchísimo aquí, gente, me pongo nervioso. Vean, vean, vean nada más, no puede ser. Esta pista me describe como jugador de Crash Team Racing, gente. Pero bueno, vamos, vamos a darle, que Oxide sigue atrás de nosotros. Nos está viendo el polvo, gente. Vamos allá, nosotros podemos. Entropy, tú eres el mejor, no nos falles, por favor, chiquitín. Bien, 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 ah, cuidadito aquí. No hay que cambiarlos, no hay que cambiarlos. Bien. Bien, la primera vuelta es para Entropy, gente. Y Oxide sigue sin llegar. Y Oxide apenas para llegar. Ahí llegó. Y nosotros seguimos adelantados. Seguimos adelante. Esperemos no fallar. Por favor, no me falles, Entropy. Bien, bien, bien. Mira, no puedo agarrar el Turbo Pass. No lo puedo agarrar. Vamos, 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 vamos. Bien, 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 bien. Aquí, aquí, no te caigas. No te caigas, por favor. Bueno, más que no me caigan. Aquí a veces me caigo. Aquí, ay, 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 ay. Ay, perdí el Blue Fire. ¿Vieron? Una vuelta me salió bien, otra vuelta me sale mal. Y así es para mí Crash Team Racing, gente. Unas partidas las puedo tener excelentes, otras de que digo yo, pero ¿cómo me pasó esto si antes me salía muy bien? Pero bueno, es parte de la diversión, gente. Así es Crash Team Racing. De verdad, hasta los más grandes, hasta los mejores en este videojuego se equivocan. ¿Por qué no habría de equivocarme yo, gente? Pero bueno, vamos, vamos para allá, vamos para allá. Bien, eso. Segunda vuelta y cada vez tenemos más lejos a Oxide, gente. Cada vez lo tenemos más lejos. Siempre y cuando no me caiga, creo que Oxide no nos puede alcanzar. Únicamente hay que cuidar en no caernos. Y voy a tratar de traer más esta pista porque hubo un tiempo que la empecé a jugar y como la dejé de jugar, se me olvidan algunas cosas y empiezo a jugar mal cuando me vuelvo a topar con ella. Aquí vamos, hazlo bien, hazlo bien, hazlo bien, bien. Y ahora sí me salió, gente. Vamos, aquí bien, correcto, bien, bien. No lo puedo controlar, no lo puedo controlar. Uy, cuidadito, bien, me salió, me salió. Y perdí el Blue Fire, lo perdí, gente. No sé lo que es llegar al Blue, con el Blue Fire hasta aquí, Pero bueno, por lo menos lo mantuvimos hasta ese nivel. Bien, gente, bien, bien, bien. Oxide no nos va a alcanzar. Ah, ya chocamos, ya chocamos. Oxide no nos va a ganar, así que nos vamos a quedar con la primera posición. Y una vez más, le hemos ganado a Oxide. Ahora sí, vamos a otra pista que la verdad le tengo mucho miedo. ¡Ay, mamita! ¡Avenida Electrón! ¡Avenida Electrón! Lo que se viene, una pista que se me ha complicado desde que tengo Crash Team Racing. A veces lo juego muy bien, a veces la juego fatal. Así que vamos a ver si podemos vencer a Oxide, por lo menos vencerlo con dignidad. Que esta vez parece que Oxide no tiene pensado perder. No está presupuestado perder para él. Vean nada más, no se deja, no se deja. Y mantiene el Blue Fire al igual que yo. Así que vamos a tratar de que aquí se haga la diferencia. Que nos salga, que nos salga, que nos salga. ¡Bien! De esa forma me gusta hacerlo, que lo haga y caer en esa rampa y volver a brincar. Pero aquí estoy descontrolándome, me estoy descontrolando. Esta parte es imposible para mí, imposible. Brinco y vean nada más. A veces, muy pero que muy a veces, o sea, 1% de 100 me sale. Y aquí, uy, 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 no te caigas, no te caigas. Bien, bien, bueno, gente, este soy yo, este soy yo. Este es el crítico gamer. A veces le salen las cosas muy bien, a veces le salen así de mal. Pero tampoco es que esté jugando como un novato. Es lo que les digo, únicamente no estoy jugando como un profesional que esté jugando siempre con el Blue Fire. No, pues eso no lo van a ver. Quizás una que otra partida que me salga, pero muy seguido no lo van a ver, gente. Pero bueno, miren nada más en dónde tengo a Oxide, gente. Lo tengo ya muy, pero que muy, muy distanciado de mí. Así que vamos, Entropy, tú puedes, tú puedes. Tenemos a Oxide atrás de nosotros. Y mientras no nos caigamos, no tenemos por qué perder, gente. Vamos allá. Este es el atajo que más me gusta, pero que a veces más se me complica. Uy, cuidado, cuidado. Esta vez no caímos en la rampa. Vamos allá, vamos allá. Vamos a intentarlo, esta vez que nos salga, por favor. Ya el problema no es Oxide, el problema somos nosotros mismos, gente. Uy, no pude, no pude. Vamos aquí, esta, pues muy común me sale. Vamos a ver qué tal me sale. Bien, ahora salió más natural. Uy, cuidadito.
Bien, bien, bien. Ya controló un poquito mejor el freno en el aire. No tanto como acaban de ver, pero ya lo controlo un poquito mejor que antes. Eso me ayuda a mejorar en las carreras. Parece que Oxide está cerca de nosotros, pero no, gente, está muy que muy lejos. Vamos allá, vamos allá. Última vuelta, gente, y se va a decidir todo. Estamos venciendo a Oxide. Y se acerca el mejor Entropy. Y se acerca el platino de Crash Team Racing Nitro Fuel. Es un platino que quiero mucho, pero que me he esforzado muy poco en sacarlo, gente. Pero van a ver, ya llegará, ya llegará. Me acuerdo que un día dijo cuando recién salió el juego una persona que corría muy bien, de hecho, no me acuerdo quién era. No es de los que ahora conozco yo, pero un día vi un video y me acuerdo que decía, ay, espérame, y no me salió tan bien. Aquí, muy buen salto, muy buen salto. Esa persona dijo, me gusta mucho el videojuego, he aprendido sus mecánicas, pero tiro la toalla, nunca voy a poder sacar el platino. Y sí, es un platino algo difícil, algo difícil, así que lo que los tengan. Pero bueno, si tengo el de Bloodborne, ¿cómo no voy a tener el de Crash Team Racing, gente? Así que vamos por ese platinito y vamos a ganarle a este Oxide. Y aquí me salió un poco mejor. ¡Eso! ¡Así debe de ser, crítico! Bien, aunque perdimos el Blue Fire, pero nos vamos a quedar con la primera posición. Y esta vez vamos a tener que ir a unas partidas online, en las cuales sean pistas que no han aparecido mucho en el canal. Así que, gente, acompáñenme a una o dos partidas más. ¡Vamos allá! Y bueno, gente, por fin nos salió País del Trueno. Estaba jugado a modo online y no me aparecían este tipo de pistas. Me aparecían las mismas de siempre. Decía yo, no puede ser, la gente no me va a creer. Pero bueno, aquí estamos en País del Trueno y vamos a subir la partida así, tal cual como quede. A ver, ¿quiénes están ahí? ¿Quiénes están ahí? Está Ian, Harvey, Super y Doki. Así que agárrense porque el Crítico Gamer viene por la primera posición, gente. Allá vamos, nos quedamos con la primera posición. Y la vamos a mantener. ¿Por qué no? La vamos a mantener. Muy bien, bueno. Tercera posición ya. Pero bueno, gente, ustedes saben que lo importante, y si ustedes no me conocen, si son nuevos en el canal, quiero que sepan que para mí lo importante es divertirte. Esto de estar siempre en la primera posición para mí no es muy emocionante. Y se preguntarán por qué. Si nosotros nos vamos a todo tipo de deportes, por ejemplo, en el fútbol, ganar con un gol en el último minuto es muy emocionante. En el básquetbol, ganar con una canasta de 3 en el último segundo es muy importante, muy interesante y muy emocionante. Un boxeador que se vea que va perdiendo y que a la última saca la casta y logra noquear a su rival, eso también es muy emocionante. En el béisbol puedes ir perdiendo y de la nada meter un jonrón con casa llena y así ganar. Eso puede pasar también en Crash Team Racing. No ser tan bueno y que de la nada, de ir en las últimas posiciones, colarte las primeras posiciones. Eso debe ser muy emocionante. Es por eso que para mí siempre quedar en la primera posición pues no implica un reto. Siempre sabes que siempre pues no vas a tener algún rival. Siempre vas a estar en la primera posición y primera posición. Como ustedes pueden ver, aquí me estoy peleando la primera posición con ese que va adelante, pero no logro alcanzarlo y no creo ya alcanzarlo, gente, ¿eh? Pero con quedar en las primeras tres posiciones va a ser ya pues un buen logro. Así que vamos allá. Ahí viene el pingüinito. No, ¿quién viene atrás de mí? Oh, ya, es Nina. Aunque no viene tan atrás de mí, mientras no nos caigamos, gente, la segunda posición está asegurada. Y si el primer lugar se cae, la primera posición también la tenemos asegurada, gente. Esta es la última vuelta y vamos a ver qué tal se pone. Esperemos la primera posición se caiga por el bien del Crítico Gamer, para que suba un video en la primera posición. Pero Crítico Gamer, ¿no acabas de decir que la primera posición no es tan importante? Pues bueno, gente, en esta pista sí, porque soy muy, pero bueno, más bien fallo muchísimo, gente. Pero bueno, la segunda posición, mentiras mías, es muy buena, gente, es muy buena. ¡Ay, me caí! ¡Primera posición! ¿Vieron cómo me fui a la primera posición? ¿Se salió o qué? No puede ser, no puede ser, no estoy entendiendo nada. ¿O será que fue un atajo eso? Rápidamente me caí, me puse en la primera posición. Y no nos caímos al mismo tiempo porque no logro verlo. Pero bueno, gente, cosas raras que pasan, cosas raras que pasan. Y ya llegó en la primera posición. Y el Crítico Gamer se va a quedar con la segunda posición. Y como el video se está alargando mucho y a ustedes no les gusta ver videos tan largos, este video ha acabado, gente. Espero que les haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.